El título de nuestro tema para hoy es Las cinco artimañas de Satanás. Y queremos comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. Nos dice aquí, hablando de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense ustedes engaños tan poderosos y tan sutiles que engañarán casi inclusive a los mismos escogidos. Tienen que ser engaños muy potentes, muy poderosos. Ahora, la pregunta clave es, ¿a quiénes dirigió Jesús estas palabras? A veces pensamos que es el mundo el que va a ser engañado. Pero quiero que noten en Mateo 24 y el versículo 4 a quién dirigió Jesús las palabras de este capítulo 24 de San Mateo. Dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y según los versículos anteriores, Jesús le está hablando a sus discípulos. Es decir, los que corrían riesgo de ser engañados no eran los mundanos, sino los propios discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús somos nosotros los que estamos reunidos acá. Probablemente muchos de los que están viendo vía satélite, por televisión, son también miembros de la familia de Dios. Están en el grupo que la Biblia llama los escogidos. Ahora vamos a estudiar en nuestro tema de hoy cinco métodos que emplea Satanás para engañar a la gente. Y especialmente vamos a mirar estos cinco métodos desde la perspectiva del tiempo del fin. Quisiera mencionar, antes de que entremos a estudiar estos cinco métodos, que cuando el Señor Jesucristo creó este mundo, el hombre no vio a Jesús crear absolutamente nada. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, por lo menos la primera parte, Adán y Eva ni siquiera habían sido creados todavía. No pueden haber visto lo que Dios creó durante esos días. Es más, Adán no lo vio a Dios crearlo a él. Y cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán. Así que Adán no vio tampoco la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Lo cual significa que la única forma como ellos podían estar seguros de que Dios era su creador, de que Jesús era su creador, es porque Jesús les dijo que Él era el creador. No era porque lo vieron, sino porque Jesús les dijo, yo soy su creador. Ahora, como hemos visto, el Señor Jesucristo colocó en el huerto del Edén un árbol y le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. No les explicó por qué. Sí les explicó las consecuencias. Les dijo, si ustedes comen, van a morir. Pero no les explicó por qué no podían comer de ese árbol específico, de en medio de todos los árboles que se encontraban en el huerto. Ellos sencillamente debían creer que Jesús era su creador y debían obedecer la palabra sin explicación alguna. Notemos lo que dice Génesis 2 y el versículo 15 al 17, lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo, donde habla de la prohibición que Dios le hizo del árbol. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora quiero hacerles algunas preguntas. Número uno, ¿el mandato estaba claro?
¿Era comprensible? Claro que sí. Y Eva lo entendió. Porque ella repitió las palabras de Dios cuando vino la serpiente. Le dijo, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol, porque si comemos de este árbol, ¿vamos a qué? Vamos a morir. Entendieron claramente el mandato de Dios. Yo pregunto, ¿esta prueba era una prueba grande o pequeña? En realidad era una prueba pequeña. Dios podría haberle dicho a Adán y Eva, mire, para que ustedes puedan seguir viviendo, tienen que saltar de aquí a la luna. Esa hubiera sido una prueba grande. Pero Dios les puso una prueba muy pequeña, insignificante. Ellos tenían todos los árboles del huerto de los cuales podían comer. El punto principal no era el apetito, porque si tenían hambre, podrían haber comido de todos los árboles del huerto. Prohibirles un árbol era una prueba supremamente pequeña. Además de eso, como he mencionado, Dios no les dio a Adán y Eva ninguna explicación por la cual prohibió ese árbol específico. Sí les dijo, iban a morir si comían del árbol, pero no les explicó en qué se distinguía ese árbol de los demás árboles. Sencillamente les dijo, crean mi palabra, yo fui el creador, yo pongo las reglas y ustedes no deben comer de este árbol. Pero nos dice en el libro de Génesis que ellos escogieron desobedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios, que comprendían claramente que era una prueba pequeña, sin explicación, escogieron abiertamente contrariar a Dios. Cuando Dios vino a hablar con Eva, quiero que noten lo que dijo Eva. Génesis el capítulo 3 y el versículo 13. Génesis el capítulo 3 y el versículo 13. Noten las palabras que le habló Eva al Señor Jesús. Porque ya hemos visto que el creador aquí fue Cristo. Dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me qué, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente engañó a Eva. Ahora quiero preguntarles, ¿qué necesita hacer usted para engañar a alguien? ¿Alguien sabe aquí qué necesita hacer para engañar a alguien? Oh, siempre la respuesta que la gente me da, para engañar a alguien usted le tiene que mentir. Pero no todas las mentiras engañan. Ahora fíjense, los que están mirando, hagamos un experimento. Yo los voy a engañar ahora a ustedes, ¿ok? Así que miren para acá. Ustedes ven este traje que yo tengo puesto. Este traje es rojo. ¿Cuál rojo ni que nada? Dice la hermana. ¿Les eché una mentira? ¿Les metí una mentira? Sí, claro que sí. ¿La creyeron? Claro que no, porque las mentiras que engañan no son las mentirotas, las mentiras abiertas. Las mentiras que engañan son las que más se parecen a la verdad. Y para cada verdad que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación o un error. Hace algunos años tuve el privilegio de enseñar en la ciudad de Medellín, Colombia, en una universidad. Enseñaba teología allí. Y un día fui al centro de la ciudad, a un almacén, almacén Ley, para comprar una mercancía. Llegué a la caja para pagar la mercancía que tenía. Y la muchacha que estaba recibiendo el dinero tomó el billete y lo miró en la luz. Lo arrugó en su mano. Lo puso debajo de una luz negra. E enseguida llamó a un policía, le dijo, venga acá, que este hombre me acaba de dar un billete falso de 10 mil pesos. Ahora imagínense ustedes eso. Aquí en los Estados Unidos uno generalmente es inocente hasta que se compruebe culpable. Por allá uno es culpable hasta que lo comprueben a uno inocente. Yo viví muchos años allá. Las cosas funcionan de una forma distinta. Así que yo sabía que estaba en problemas. Vino otro policía, me tomaron uno por un brazo, el otro por el otro brazo, me llevaron allá a un cuartico y empezaron a interrogarme. Empezaron a decirme, ¿dónde tiene la maquinaria? Y yo le dije, ¿cuál maquinaria? ¿La maquinaria con que hace los billetes? Y yo dije, no, si yo no soy falsificador.
Dice, ¿cómo que no es falsificador? Usted entregó un billete falso. Yo dije, no, no, pero ese billete yo no lo miré, sencillamente yo entregué un billete, alguien me lo dio. Dice, no, no, usted es un falsificador. Entonces uno de los policías dice, mire, ¿a dónde trabaja usted? Yo le digo, ah, mire, yo trabajo en el Instituto Colombo Venezolano, yo enseño teología allá. Y oiga, cuando dije eso, el policía como que cambió de actitud, sonrió. Y dijo, ese colegio es muy bueno. Dice, de allá no pueden salir falsificadores. Y yo dije, gloria a Dios, las cosas están mejorando aquí. Entonces el policía me dijo, mire, cuando en el futuro alguien le dé a usted un billete, usted tiene que mirarlo con cuidado. No pague con un billete falso porque se puede meter en problemas. Yo le voy a mostrar a usted cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Y entonces trajo el billete falso, trajo un billete genuino y me dice, mire, usted mira el billete falso en la luz y usted se da cuenta que la cabeza de Simón Bolívar está borrosa. Usted mira el billete genuino en la luz y ve que la cara de Simón Bolívar está clarita. Y de verdad que sí. Entonces tomó el billete y lo puso de nuevo en la luz y dice, mire, el billete falso no tiene una raya marrón que cruza el billete, mientras que el billete genuino sí tiene la raya marrón. Yo dije, de verdad que sí. Luego tomó el billete falso y lo arrugó en la mano, y tomó el billete genuino y lo arrugó también en la otra mano, y el billete genuino empezó a abrirse como una flor, mientras que el papel del billete falso se quedó arrugado. Y luego tomó el billete genuino y lo metió debajo de la luz negra, y le brillaban los círculos a donde estaba la cara del prócer de Simón Bolívar, mientras que el billete falso lo ponía debajo de la luz negra y no le brillaba nada. Dice, la próxima vez que alguien le dé un billete grande, asegúrese de que es genuino. Y claro, cuando yo iba a la caja después para pagar con un billete de 10 mil pesos o de 20 mil pesos, yo le daba el billete a la cajera, ella hacía el proceso, lo miraba en la luz, a veces lo arrugaba, lo metía debajo de la luz negra, y entonces ella me daba los vueltos, me daba billete de 5 mil o me daba un billete de 10 mil, y yo agarraba el billete, lo miraba en la luz, lo arrugaba en la mano y seguía también el proceso. Y una cajera un día me dice, ¿y por qué usted hace eso? ¿Acaso no confía en mí? Yo le dije, mire, yo confío tanto en usted como usted confía en mí. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cómo podía yo distinguir un billete falso de uno genuino? Tenía que conocer qué cosa, el genuino, para detectar la falsificación. Es decir, si yo no conozco la verdad, yo no voy a poder detectar el error. Porque el error se desenmascara viendo y conociendo qué cosa, conociendo la verdad de Dios. Y Eva le dijo, Satanás le dijo a Eva, mira, yo te voy a dar la verdad. Pero Satanás le estaba contando una qué, le estaba contando una mentira. La verdad era, no comas del árbol. La mentira era, no hay ningún problema con que tú comas del árbol. Deberías sencillamente haber obedecido la palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué viene primero? ¿Lo genuino y luego la falsificación? ¿O la falsificación y luego lo genuino? Ustedes saben bien que primero viene lo genuino y después viene la falsificación. ¿O es que los falsificadores dicen, miren, hagamos un billete falso de 7 dólares y el gobierno dice, qué buena idea, hagamos uno genuino? Pues claro que no, ustedes saben que no. Primero el gobierno hace un billete genuino, ¿verdad? Y entonces los falsificadores hacen una falsificación. Y mientras más se parezca el falso al verdadero, más engaña. Mientras más el error se parece a la verdad, más engaña. Y la verdad siempre viene primero y la falsificación viene después en el tiempo. En 2 Corintios 11 y el versículo 3 nos dice que Satanás engañó a Eva con su astucia. El diablo es mucho más inteligente que nosotros. El diablo ha tenido mucha experiencia en la empresa del engaño. Y la Biblia dice que es un personaje supremamente astuto. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 9, dice que en los últimos días, Satanás va a engañar a todo el mundo.
prácticamente todos los seres humanos van a ser engañados por Satanás. Y la razón es muy sencilla. En vez de conocer la verdad y obedecer la verdad, lo que van a hacer es aceptar los errores de Satanás, que se parecen mucho a la verdad, pero que son falsificaciones. Ahora, como les mencioné, Satanás en el comienzo usó 5 métodos de engaño para lograr vencer a Eva. Y esos son los métodos que él va a usar al final de la historia. Yo quiero que estudiemos esos 5 métodos en el resto de nuestro tema. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a hablar de nuestro primer método. Primer método es que Satanás hace milagros y engaña a la gente por los milagros que desempeña. Dice en Génesis 3 y el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora usted dice, ¿a dónde está Pastor Bor el milagro allí? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han ido a un zoológico y la serpiente les habla? Yo les apuesto que si ustedes van a un zoológico y una serpiente levanta la cabeza y dice, buenos días, señor, ustedes van a salir corriendo. Porque para que una serpiente hable, tiene que haber un qué, eso sería un milagro. Es decir, el diablo está haciendo un milagro mentiroso. Sorprende a Eva, porque Eva no sabía que la serpiente podía hablar. Y la serpiente no podía hablar, pero el que estaba hablando era Satanás. Es decir, Satanás estaba haciendo un falso milagro, dando la impresión de que la serpiente podía hablar. Estaba tratando de engañarla por este milagro. Ahora, lo interesante es, escuchen bien, que la serpiente podía volar. Y ustedes, ¿cómo sabe que la serpiente podía volar? Varias razones. En primer lugar, en civilizaciones antiguas se han conseguido serpientes con alas. Es interesante, han conseguido serpientes con alas. En las civilizaciones antiguas siempre pintaban a las serpientes con alas. Eso demuestra que ellos tenían una memoria de algo que iba hasta el principio. No solamente eso, sino que en Isaías 14:29 habla de serpientes con alas. Y la razón más importante es que nos dice aquí en Génesis, el capítulo 3, que cuando la serpiente se dejó usar por Satanás, Dios le dijo a la serpiente, de ahora en adelante te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya se estaba arrastrando y comiendo polvo, eso no hubiera sido ningún castigo. La serpiente podía volar. Y en realidad Eva esperaba que viniera una serpiente porque Dios le había dicho a Adán y Eva, miren, va a venir Satanás al huerto para tratar de lograr que ustedes pequen, para tratar de convencerlos de que coman del árbol. Y Eva, muy autosuficiente, dice, eso no hay ningún problema. Cuando se aparezca esa serpiente, cuando se aparezca ese ángel, inmediatamente yo voy a saber que es el ángel caído si él nos dice que comamos del árbol. Lo que pasa es que Eva no contaba con la astucia de Satanás. Satanás no se iba a aparecer como un ángel glorioso porque Eva estaba esperando un ángel. Dios les había advertido. Así que Satanás dice, no, tengo que usar otro método más capcioso. Y así que Satanás se esconde detrás de una serpiente y usa la serpiente para cumplir sus propósitos. Y hace este milagro mentiroso. Hoy en día, los cristianos les encanta seguir a los milagros. Les encanta a donde hay señales y prodigios y sanamientos y lenguas y saltos y baile y todas esas cosas en la iglesia. Les encanta donde hay cosas sobrenaturales que están pasando en la iglesia. Pero saben ustedes que no todos los milagros son de Dios. Lo vemos a partir de Génesis 3 y el versículo 1, que hay milagros mentirosos. La serpiente no podía hablar. Satanás le dio la apariencia de la facultad de hablar. Ahora vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 2. San Juan, el capítulo 6 y el versículo 2. Aquí encontramos que Jesús está haciendo su obra entre las muchedumbres. Y quiero que noten por qué las muchedumbres seguían a Jesús. Dice en el versículo 2, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían?
Porque veían las señales que hacía en los que, en los enfermos. La gente decía, a este hay que seguirlo, porque este es un curandero. Es decir, veían en Jesús un curandero, alguien que hacía milagros, y lo seguían. Pero ¿saben algo? Siguen leyendo el capítulo y van a darse cuenta que el Señor Jesucristo empezó a predicarles un sermón. Yo soy el pan de vida. Tienen que asimilar el pan de vida. O si no, no van a tener vida en ustedes mismos. Y cuando Jesús empezó a decirles que tenían que obedecer la palabra, la gente dijo, si no hay milagros, con la pura palabra no queremos. Y cuando llegamos al final del capítulo, si van conmigo al versículo 66, interesante que es Juan 6:66. O sea, Juan 666. Es una coincidencia, pero van a recordar el versículo ahora para siempre. Juan 6 y el versículo 66, cuando Jesús empezó a hablar la palabra, ya la gente no quería saber más de Jesús porque no había milagros. Dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si no había milagros, la gente no quería saber de Jesús. Cuando predicaba la palabra y le decía a la gente que debía obedecer la palabra, la gente no quería nada que ver con Jesús. Y lo mismo sucede hoy en gran medida en el mundo cristiano, este fenómeno. No, noten lo que dice Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Aquí está hablando de la obra del anticristo al final de la historia, del que se va a hacer pasar por Cristo. Noten lo que va a hacer según Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, el anticristo va a venir por obra de Satanás, y ahora escuchen, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice aquí, va a obrar con poder, señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente. Dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, en los últimos días, el anticristo va a hacer grandes milagros, señales y prodigios con el fin de engañar a la gente. Ahora quiero que vayamos a el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 22. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. Este versículo guarda una relación muy estrecha con lo que acabamos de leer de Segunda de Tesalonicenses 2. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. ¿Ustedes recuerdan esas tres palabras de Segunda de Tesalonicenses? Vamos a repasar esas tres palabras claves allí en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Quiero que noten, porque es muy importante, las mismas tres palabras se usan en Hechos 2:22. Fíjense, las tres palabras son poder, señales y prodigios. Poder, señales y prodigios, pero mentirosos. Ahora, noten lo que dice Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, aquí está hablando el apóstol Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjese que el anticristo va a hacer las obras por obra de quién, de Satanás. Ahora, aunque la traducción no es la misma de estas tres palabras griegas, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, en Hechos 2:22 y en Segunda de Tesalonicenses 2:9, las palabras son idénticas. Es decir, que las palabras poder, señales y prodigios en Segunda de Tesalonicenses 2:9 y las palabras maravillas, prodigios y señales en Hechos 2:22 son las mismitas palabras en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el anticristo va a falsificar las obras que hizo Jesús. Porque si se usan las mismitas palabras para describir lo que va a hacer el anticristo, y es lo que hizo Cristo, quiere decir que el anticristo va a sanar enfermos,
El anticristo va a hacer maravillas, va a echar demonios, va a hacer todas estas cosas. Y la gente va a creer que es ¿quién? Que es Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra.